importantes. La primera, están empezando a llegar las primeras reacciones por vuestra parte de Living la Vida Beauty, de los que habéis leído ya el libro que he escrito, que ya está a la venta, y gracias. Segundo, esto es muy importante también. Por favor, decidme que no soy solo yo, que estoy zombie. Llevo 2 días súper zombie. En serio, os lo digo. Que de verdad, no soy persona, no me puedo levantar, no me puedo mover, estoy muy cansada. ¿Qué pasa? Que te estás poniendo mala. Eso pasa. Igual es la primavera. Hola, bonicas, y bienvenidas a un jueves de paletas un poco extraoficial. Evidentemente hoy no toca jueves de paletas porque hoy no es primer jueves de mes, pero sé que llevo prometiéndoos muchísimo tiempo hacer un vídeo sobre la paleta Zodiac de BH Cosmetics. Y también sé que algunas de vosotras os habéis cabreado porque sigo aplazando el tema este. Lo sé, lo siento. Y tenéis toda la razón, os he dicho un montón de veces que iba a hacer vídeos sobre esta paleta y al final nunca lo hago porque me pongo a hacer encuestas y... En fin, da igual, que estamos aquí, vamos a hablar de esta paleta. Y esto no es un primeras impresiones porque la tengo desde hace bastante tiempo, la he utilizado bastantes veces ya, o sea que primeras impresiones... Ya no. Esto es una opinión, una reseña a lo YouTube old school. Os voy a hablar de la paleta, os voy a hacer swatches, vamos a hacer un tutorial y desde ya os digo, mirad, parad el vídeo ahora mismo, pause, aquí. Dadle al pause, os vais a la página de BH Cosmetics y la compráis, pero ya, spoiler. Pero bueno, da igual. Oh my god, esta paleta es maravillosa. O sea, es maravillosa. No tengo palabras para definir la maravillosidad de esta paleta. La única cosa que no me encanta de la paleta es, primero, el nombre, la temática en general, que yo... Zodiac. No me va mucho la moda esta de ponerle nombres de lucidez con las cosas. Yo es como la... No, me mola. Esto por un lado. Pero por otra parte, lo que es el packaging, o sea, la distribución de la paleta es muy bonita, es preciosa de ver, es como una rueda maravillosa, como que capta la atención, cierto, pero habría preferido 1 millón de veces una paleta un poquito más compacta y más llevable, porque viajar con esto pues es un suplicio y no me la llevo de viaje, no me la he llevado nunca de viaje porque... Ryanair. Así que si yo fuera vosotras la depotaría directamente. Yo no la voy a depotar porque evidentemente la voy a utilizar para hacer vídeos y demás, entonces me interesa que veáis cómo es la paleta sin depotarla. Pero yo, si fuese para mí, no fuese youtuber, no la fuese a sacar en vídeos, la depotaba, la dejaba en una paleta de estas un poquito más compacta y fetén. Esta paleta contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 24, 25. 12 sombras mate, que son la rueda interior que vemos aquí, 12 sombras de estas cocidas que son shimmer, y después una sombra central que hace de sombra e iluminador. Yo de iluminador no la usaría porque tiene partículas reflectoras, ahí lo dejo, pero es como sombra iluminadora, muy bonita también. La sombra de dentro no tiene nombre, intuimos que es el sol. ¡Dentro swatches! Al menos para mí, las sombras especiales dentro de esta paleta no son tanto las mate de dentro, que aún así me parece que están muy bien seleccionadas porque se pueden hacer looks más naturales, más de cada día, o ya tirar un poquito algo más fuerte, sino las sombras de la rueda exterior, que son las sombras cocidas, las sombras que brillan, las sombras shimmer, creo que son verdaderamente preciosas. Tienen una luminosidad muy especial, muy intensa, y a pesar de ser cocidas, no tienen esa textura tizosa que pecan normalmente las sombras cocidas de tener, sino que a pesar de ser más duras que las sombras normales, que son estas de aquí, siguen siendo muy suaves al tacto y la pigmentación es impresionante. Para mí, una de las sombras más especiales dentro de esta paleta es esta, que es del dúo Aquarius, y es esta de aquí, que me parece francamente preciosa porque no sabría ni explicar bien cómo es. Tiene como una base marrón, camel, y después un reflejo entre dorado y dorado verdoso que de verdad
me parece muy, muy, muy bonita. La sombra central, que sería el sol, también tiene una luz muy, muy, muy bonita. Y la negra, que es del dúo Aries, es negra, de verdad. Ya veis que la paleta swatchea perfecto, pero lo que nos interesa ver es cómo funciona una vez nos ponemos a maquillar con ella, una vez nos ponemos a utilizarla en el ojo. Al fin y al cabo es lo que más necesitamos y lo que más interesa, porque ya sabéis que a veces los swatches engañan, tal y como nos pasó la semana pasada con las dos paletas de Essence. Así que os voy a hacer un tutorial del look que llevo ahora mismo y, para vuestra información, llevo las pestañas magnéticas de Ardell. ¡Yas! Y he tardado en ponérmelas menos que unas pestañas normales. Gracias. Vamos al lío, espero que os guste el tutorial. Ok, vamos a empezar, y si os soy totalmente sincera, no tengo ni idea de lo que hacer. Así que me voy a dedicar simplemente a ir cogiendo colores y lo que vaya saliendo, porque sinceramente son todos maravillosos. Entonces, así que voy a empezar utilizando esta sombra en la transición. Voy a darle un poquito de calidez a la transición. Sinceramente no recuerdo la última vez que utilicé un rosa chicle, así que voy a utilizar esta sombra mate. Ahora empiezo a crear un efecto halo con esta sombra. Y que no se me olvide difuminar los bordes con una brocha totalmente limpia de producto. Y por último, voy a oscurecer las esquinas exteriores con una mezcla de esta sombra y esta otra. Esta sombra ahora la voy a poner a raíz de las pestañas inferiores. Y la voy a difuminar con una mezcla de estas dos. ¡Yas! Termino delineando y aplicando máscara y pestañas, y este look está terminado. Para mí esta paleta de BH Cosmetics es el ejemplo perfecto de que no hace falta que os dejéis el sueldo en maquillaje para encontrar productos de calidad. Es una paleta con el pigmento muy rico, que no hace falta estar media hora construyendo y construyendo para que quede un color potente. Es una paleta que es fácil de difuminar. La duración de las sombras en los ojos también es muy, muy buena, y en general no tiene nada de lo que pueda quejarme. Quizá lo único que puedo decir es que las sombras son algo polvorientas, entonces si os molesta el hecho de que os caiga pigmento en la zona de la mejilla o que las sombras sean, pues, un poquito polvorientas, a lo mejor no os gusta la paleta. Para mí, ya sabéis, lo he dicho un millón de veces, que no representa un problema en absoluto. A mí me importa que funcione bien en el ojo, luego yo puedo quitarme lo que caiga en la zona de aquí de la mejilla y demás. Me da igual que sean polvorientas, así que para mí esto me da lo mismo, pero bueno, ya es un poco por sacarle las cosas a la paleta. Pero sinceramente no creo que, si decidís haceros con esta paleta, os vayáis a arrepentir en absoluto. Y esta es mi opinión general sobre la paleta Zodiac de BH Cosmetics. Espero que os haya gustado este vídeo. Id a por ella, porque esto sí que es una recomendación a lo bestia, a lo grande, top. Y así compensamos también un poco lo del jueves de paletas último, que las paletas de Essence se quedaron así como al lado de esta, pues no tienen nada que hacer, las cosas como son. Me despido ya, no sin antes daros las gracias otra vez por la acogida que está teniendo el libro. Estoy flipando con la cantidad de mensajes que me estáis haciendo llegar, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, nos vemos aquí el domingo. Hasta el domingo.